Hola a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo. Bienvenidos chicos a un nuevo vídeo de noticias de Five Nights at Freddy's. Y en el vídeo de hoy vamos a hablar sobre las nuevas noticias que hay sobre Five Nights at Freddy's. Vamos a hablar sobre nuevas noticias de Help Wanted, de FNAF AR, de Sister Location, de Security Breach, de Steel Wool y de los libros de Five Nights at Freddy's. Así que chicos, preparaos para estas increíbles noticias de Five Nights at Freddy's. Antes de darle caña a este pedazo de vídeo, voy a mandar un saludico increíble para María Teresa, para Kaki29, para Paper Games, para Darkanus, para Pepinillo, para Manuel BH, para Fernando Paredes, para Lightwout y para el Proasoge. Muchas gracias para todos vosotros, chicos y chicas. Y ahora, como estáis viendo aquí, ¡paum! En pantalla tenemos Help Wanted. Y como ya comenté en mi anterior video de noticias, que si no lo habéis visto, no sé por qué no lo habéis visto, id a verlo, os lo dejo por aquí arriba. Echad un vistazo a ese vídeo para enteraros de todas las noticias que os habéis perdido las últimas dos semanas. Así que, ¿os acordáis que en ese vídeo dije que iban a sacar Help Wanted para Oculus Quest? Pues en efecto, ya es totalmente compatible con Oculus Quest. Así que esta es la pequeña noticia que de Help Wanted. Así que vamos a por las noticias de FNAF AR, ¿ok, chicos? Vale, hace unos 20 días volvieron a poner a Toy Bonnie permanentemente en FNAF AR. O sea, ahora Toy Bonnie lo podemos comprar o comprar señuelos y está ahí permanentemente, como hicieron con Toy Chica, ¿vale? Después, lo siguiente que pasó con Illumix es que Kirin Shinja publicó por su Instagram pues que hicieran preguntas la gente. Y una de esas preguntas que le hizo una persona fue: ¿alguno de los nuevos personajes van a tener nueva tecnología de realidad aumentada como Shadow Bonnie? Y en efecto, Kirin Shinja nos dijo que alguno de los futuros personajes que meterían tendrían nueva tecnología como la de Shadow Bonnie. Que si os acordáis, la de Shadow Bonnie era como que Shadow Bonnie se podía meter como detrás de los objetos. Pues Kirin Shinja nos dice que va a poner nuevas mecánicas que nunca en ningún videojuego del mundo se hayan aplicado. Así que puede estar muy chulo, chicos. Solo el tiempo nos dirá qué nuevas mecánicas se están planeando poner los Dilumix. Estaría muy chulo. Por ejemplo, un animatrónico que tengas que tapar la cámara con la mano para que no te mate, por ejemplo, no sé, una mecánica así como nueva, ¿sabéis? Así que para que me entendáis. Después, lo siguiente que pasó con FNAF AR es que, bueno, pues metieron este evento de verano como caluroso y metieron al primer animatrónico que era el Flamethrower End. Después metieron a Broiler Baby en este evento como de verano súper caluroso. Y de momento aún está Broiler Baby cuando estoy grabando este vídeo. Entonces, las siguientes noticias es que, bueno, hace unos cuantos días, a principios de mes, no, el día 31 del mes pasado, publicaron por sus redes sociales, e incluso si ibas a la tienda de FNAF AR, salía esta imagen, y básicamente ponía que el día 3 de agosto del 2020, a las 9 de la mañana, hora PST, pues iba a haber nuevo merchandising, ¿ok? Iba a haber nuevo merchandising. Y después de esto, un par de días después, Kirin Shinja, en el canal de Illumix oficial, publicó un unboxing muy chulo, que por cierto os lo dejo todo en la descripción, todo lo que salga en este vídeo os lo dejo en la descripción para que lo podáis mirar con vuestros propios ojos, donde saco toda la información. Y bueno, pues eso, Kirin Shinja, antes de que saliese todo en la tienda, hizo un unboxing de un paquete donde, bueno, enseñaba las camisetas nuevas que iban a ver, enseñaba también, pues eso, el merchandising nuevo. Y bueno, pues está muy chulo el unboxing, me lo he visto entero y está, bueno, está interesante. Y entonces, al día siguiente, ya era día 3, así que en efecto han cambiado toda la tienda. Pero una cosa extraña y curiosa es que toda la merchandising que había antes ya no está. O sea, por algún motivo ya no está, lo cual es un poquito extraño. Pero bueno, no creo que la volvamos a ver, creo que la han quitado para siempre. En plan, es como que se va renovando la tienda, como yo voy a hacer, lo cual es muy inteligente por su parte. Y bueno, en toda esta nueva merchandising que tenemos, tenemos 5 camisetas, un póster, 2 pegatinas, una gorra, un sticker brillante, una sudadera, una taza. Y después tenemos, aparte, después de toda esta merchandising, tenemos aparte 4 paquetes que son estos que estáis viendo aquí en pantalla, que son básicamente como paquetes donde te viene, por ejemplo, en este paquete te viene, pues puedes elegir una de las 5 camisetas, te viene la gorra y una pegatina, y te sale más barato si lo comprases pues todo separado, ¿no? Los típicos paquetes de descuento, ¿vale? Así que todo esto es lo nuevo que tenemos en el nuevo merchandising de FNAF AR. Está muy chulo. Yo creo que me voy a pillar el póster. Lo demás, creo que no me lo voy a pillar, pero
pero el póster está muy chulo, el póster, sinceramente. Así que os lo dejo en la descripción, la tienda, echad un vistazo, porque a partir de mañana, que es día 6, no se podrá volver a comprar. O sea, se ve que lo cierran todo el día 6 y después a partir del día 24 de este mismo, mes es cuando empiezan a enviar todo. Pero vamos, básicamente a partir de mañana ya no se podrá comprar nada más. Así que ojito, pillaos lo que os queréis pillar pronto, o si no, no podréis, chicos. Así que bueno, siguiente noticia de FNAF AR. Hace nada, unos minutos de nada, hace una hora, pues dijeron los de FNAF AR que van a meter a un nuevo animatrónico en este evento de verano, como caluroso, ¿no? Así que nos podemos esperar a un tercer animatrónico como de fuego, así que vamos a estar atentos. Yo creo que van a meter una skin de Balloon Boy, porque es una de las skins que aún no han metido, y yo creo que entra, entra bastante bien una skin ahí de Balloon Boy en llamas, ahí puede entrar, Así que estas serían las noticias de FNAF AR. Así que vamos a por las de Sister Location. En efecto, hay una pequeña noticia de Sister Location, y básicamente, ¿os acordáis que algunas personas no podían jugar el juego de Sister Location para PlayStation 4? Pues ya dije en un vídeo que era porque estaban como configurando todo, y primero iba a salir en Estados Unidos y luego en Europa. Pero bueno, que sí, que Sister Location ya ha salido para PlayStation 4 para toda Europa. O sea, si sois de Europa, 100% os podéis pillar el Sister Location para PlayStation 4. Y aquí, los de Click Team nos han puesto una imagen bastante HD. Yo hacía años que no veía una imagen tan HD. Yo creo que es 16K. Siguiente noticia, noticias de Security Breach. Ok, si os habéis visto el vídeo anterior de noticias, que os lo he dejado antes por ahí arriba, vamos, me voy a imaginar que os lo habéis visto, ok. ¿Os acordáis de las voces estas que pusieron aquí, que seguramente eran de Security Breach? Pues han metido bastantes, pero bastantes voces nuevas, ¿vale, chicos? Así que vamos a echar un vistazo a las nuevas voces que han puesto. Vale, estas tres fueron las que ya vimos en el vídeo anterior, que era la del robot aspirador este de limpieza, que era como amigable. La chica esta que le gusta el heavy metal, que seguro que era Roxanne Wolf. Y también la de el niño dulce sin malas intenciones, ¿no? Pues ahora han metido todas estas nuevas voces, que seguramente sean para Security Breach, pero que también pueden ser para ese juego que está haciendo Scott Cawthon, que seguramente sea Into Madness. Pero de momento vamos a interpretar como que son para Security Breach, aunque no hay nada 100% seguro de momento, ¿vale? Vale, la primera voz que pusieron nueva es nada más ni nada menos que Tim Simons, que no es la primera vez que le vemos en la franquicia de Five Nights at Freddy's. Pues en efecto, Tim Simons fue la persona que le hizo la voz a Nightmare Freddy en Ultimate Custom Night. Así que le vamos a tener de vuelta en uno de los futuros juegos, y esta vez va a hacer la voz de un Robotic Overlord, que es como un jefe supremo robótico. Así que puede, yo creo que esta voz, yo creo que Tim Simons, la voz de Nightmare Freddy, le pega genial a Glamrock Freddy, y además tendría sentido con el nombre de jefe supremo robótico, ya que Glamrock Freddy es como pues el jefe de la banda, ¿no? El vocal siempre, Freddy es como el principal, así que tendría bastante, bastante sentido que este fuese Glamrock Freddy. Siguiente voz, básicamente contrató Scott Cawthon a otra persona para hacer la voz del niño dulce sin malas intenciones. Esta otra persona se llama Melissa, no la conocemos de nada. Siguiente voz, esta es muy rara, tío. Básicamente Scott contrató a un tal Jaden Luo para hacer la voz de un niño en una caja. O sea, solo sabemos esto, hizo la voz de un niño en una caja. O sea, ¿qué? Pero, ¿y si es...? Bueno, para la siguiente voz, Scott volvió a contratar a otra persona, no sabemos muy bien por qué, pero volvió a contratar a otra persona para hacer el robot de limpieza amigable pero molesto. Y esta vez es Caribao House Studios, que bueno, es Steve el nombre de esta persona. Así que bueno, tenemos a otra persona para el robot de limpieza, tampoco nada importante. Pero esta última voz es la más importante y rara, ¿vale, chicos? Ojo. Scott Cawthon ha contratado a Sit to the Table Inc., que si no me equivoco es Tara Sands. Ha contratado a una tal Tara Sands para hacer la voz de un niño, la voz que tiene como título Niño corriendo, esta es una mala situación. Bueno, pues la voz de un niño pues que lo está pasando mal, que a lo mejor está huyendo ahí un poco de Bunny, podríamos imaginarnos, ¿no? Pero podéis ver como es algo normal. Pero como todos sabemos, Scott siempre publica como
como un texto, o sea, publica como en su página lo que quieren que la gente les diga. Por ejemplo, Scout pone: quiero que los que quieran participar en este proyecto, pues mira, que me digan un texto, que me digan un texto interpretando la voz de un niño y que dure un minuto, por ejemplo, ¿no? Y después la gente, pues, graba un audio de un minuto interpretando la voz de un niño y Scout coge, pues, a los que más les gusten, ¿no? Pues, en este caso, en vez de ser un minuto de audio, que es lo que normalmente Scout siempre pide para sus juegos y para tal, pidió un audio de 26 minutos y 40 segundos con 4.000 palabras. O sea, ¿qué cojones, chicos? Es una burrada. 26 minutos, tío. O sea, es una maldita locura. En efecto, la voz esta de niño corriendo es una mala situación. Primero iba a durar 26 minutos, pero entonces Scott Cawthon se ve que no le gustó ninguna de las voces, así que volvió a publicar esto, pero esta vez lo hizo en una cuarta parte más corto. En vez de 4.000 palabras, eran 3.000 palabras, que no es poco, y la duración, en vez de 26 minutos, era solo de 20 minutos. Y entonces aquí Scott Cawthon, pues, le gustó la voz de una de estas personas, y una de estas personas, pues, fue Sit to the Table, que fue la que acabó contratando. Así que es muy curioso, tío, como Scott ha pedido un audio tan extremadamente largo. Ya veremos en Security Breach o en Into Madness por qué diablos ha cogido un audio tan largo, pero sí, es muy curioso, chicos. Así que, pues, estas son las noticias de Security Breach, que a lo mejor son de Into Madness y no lo sabemos, pero que, bueno, yo sinceramente creo que son de Security Breach, pero no sabemos nada. Y bueno, pues estas son todas las voces que sabemos hasta ahora que van a meter. Vamos a ver unos cuantos niños con voces, así que está muy chulo que aparezcan ya personajes más humanos, voces humanas en los juegos de FNAF. Tengo muchas ganas por ver de qué se trata. Así que vamos a por las siguientes noticias. A por la siguiente noticia, noticias de Steel Wool, chicos. Ok, le hicieron una entrevista a Steel Wool, los creadores de Help Wanted, y en principio, bueno, en toda la entrevista no hay nada interesante, pero me la he leído entera y, bueno, es interesante de leer, pero hay una cosa que quiero destacar en este vídeo, ok. Si os la queréis leer entera, os la dejo en la descripción, pero en este vídeo solo voy a mencionar lo más importante, que, madre mía, vais a flipar, ¿vale? Aquí básicamente nos dicen que están trabajando en el próximo juego de Five Nights at Freddy's. Dicen que es el proyecto más grande en el que han trabajado. O sea, vamos a saber que Security Breach va a ser más grande que Help Wanted. Pero esto no acaba aquí, sino que después los que hacían la entrevista dijeron que los de Steel Wool les han dicho que el nuevo juego no está, el nuevo juego mencionado, o sea, Security Breach, no está confirmado para realidad virtual. Y luego dicen que al menos no por ahora. O sea, en principio el juego no es de realidad virtual. O sea, el juego de Security Breach está hecho para jugarlo en no realidad virtual. Lo de realidad virtual es como extra. Y yo, mi sincera opinión en lo que creo que van a hacer aquí, es que creo que van a sacar primero el juego para que no sea de realidad virtual, y después, dentro de unos meses, van a sacar para que sea de realidad virtual. Al contrario que hicieron con Help Wanted. O sea, Help Wanted lo sacaron para realidad virtual y unos 3 o 4 meses después lo hicieron para no realidad virtual. Pues yo creo que aquí van a hacer lo contrario. Primero va a ser para no realidad virtual, porque el juego, el lore, está hecho para que no sea de realidad virtual, pero luego, unos meses después, van a ponerlo para realidad virtual, ¿ok? Así que eso es lo que yo creo que van a hacer. Y creo que primero el juego, en plan, la primera vez que salga el juego, solo va a salir para versión de no realidad virtual, pero creo que en un futuro vamos a tener una. Así que esta es la pequeña noticia que hay de la entrevista. Así que vamos a por las noticias de los libros, ¿ok? Vale, se reveló cuál era la portada de Blackbeard. ¿Os acordáis que el sexto libro de Fazbear Fright, que sale el 29 de diciembre de este mismo año, se acabó titulando Blackbeard? Pues por fin han mostrado cuál va a ser la portada, y es bastante extraña. Podemos ver algo muy distinto. En las otras portadas siempre había, pues, un animatrónico, pero esta vez podemos ver a un pájaro. Pero no os dejéis engañar por las apariencias, pues probablemente sea una especie de animatrónico camuflado como un pájaro, porque estos ojos, chicos, ¿qué os suenan? Dos ojos en la oscuridad de color amarillo.
¿De verdad no es la primera vez que hemos visto dos pupilas amarillas en plan en un lugar como oscuro? O sea, se parecen muchísimo a las pupilas del muñeco de Fredbear que vemos en Help Wanted. Perdón, en The Flash World, que diga, se va la pinza. Me recuerdan muchísimo, o sea, de verdad, se parecen tanto mucho a las del 8-bit Fredbear, tanto como cuando abres por primera vez FNAF World, te sale pues el peluche Fredbear hablándote con dos pupilas amarillas suspendidas en medio de la oscuridad, igual que tiene esta especie de pájaro que es un mirlo, Blackbird es mirlo. Así que mucha gente dice que es un cuervo, pero no, es un mirlo, chicos. Y pues nada, chicos, se os ha revelado la portada de Blackbird, que está muy interesante. Yo sinceramente creo que es un animatrónico camuflado, pero ya veremos qué es lo que nos depara al futuro. Y también se reveló que en efecto vamos a tener Fazbear Fright, libro número 8 y número 9. En efecto, se ha confirmado ya que el día 4 de mayo del 2021 vamos a tener a la venta Fazbear Fright 8, que no tenemos de momento título ni descripción. Y después, el día 6 de julio del 2021, vamos a tener Fazbear Fright 9, que tampoco tiene título ni descripción, pero bueno, al menos ya están confirmados. Pero hay una cosa muy curiosa, y es que si nos vamos a Edelweiss, que es donde normalmente pues se muestra todo esto, por algún motivo han eliminado los dos libros del Fazbear Fright 8 y 9 que habían, ya no están en Edelweiss por algún motivo, y también han eliminado el título de Fazbear Fright 7, que os acordáis que era The Breaking Wheel, y también han eliminado la descripción del libro, así que probablemente vieron, a lo mejor a Scott Cawthon no le gustaron estas filtraciones y le pidió a Edelweiss pues que lo quitase porque no le interesaba, o la segunda opción que tenemos es que lo han eliminado porque van a cambiar el título o cualquier cosa así por el estilo, ¿vale, chicos? Pero yo sinceramente creo que Scott ha dicho no me gustan estas filtraciones y ha contactado con Edelweiss para que las ocultase al público por ahora. Yo creo que es eso lo que ha pasado, pero bueno, si no encontráis en Edelweiss el título del Fazbear Fright 7, ni el 8 ni el 9, es básicamente porque los han eliminado, no sé muy bien la razón. Pero bueno, estas serían todas las noticias que tenemos, que hemos tenido en estas dos semanas de Five Nights at Freddy's. Han estado bastante interesantes, vamos a hacer un muy pequeño resumen. Básicamente Help Wanted está para Switch, ahora Toy Bonnie está permanentemente en el juego. En los futuros actualizaciones de animatrónicos vamos a tener nueva tecnología, nuevas mecánicas increíbles. En el evento de verano, de calor, han metido al Flamethrower Endo, han metido a Broiler Baby, y también vamos a tener a un nuevo animatrónico dentro de muy poco. Después anunciaron una nueva tienda. Después Kirin Senha hizo un unboxing de las nuevas cosas de la tienda, y después en efecto salió por fin las cosas de la tienda, que están muy chulas. Así que esto es lo que tenemos de FNAF AR. Después Sister Location ya ha salido para PlayStation 4 en Europa. Después noticias de voces. Básicamente tenemos una nueva voz, que es la voz del niño dentro de la caja, y tenemos una nueva voz que es niño corriendo. Esta es una mala situación, seguramente para Security Breach o para Into Madness, que es el título provisional que le estamos dando al juego que está haciendo Scott. Y también tenemos una tercera nueva voz para un futuro juego, que es como la de Jefe Supremo Robótico, que está hecha por la persona que le hizo la voz a Nightmare Freddy. Después también hay una pequeña entrevista de Steel Wool, que tampoco hay nada de destacable. Y tenemos también la portada de Blackbird revelada, y también se nos ha revelado cuál va a ser la fecha del Fazbear Fright 8 y Fazbear Fright 9. Así que este es el pequeño resumen que os hago de todas las noticias que hay hasta ahora de Five Nights at Freddy's. Y pues nada, ya era hora de traer un vídeo de noticias. No han sido noticias súper relevantes, pero como ya se han ido acumulando muchas, pues he decidido hacer este vídeo, chicos. Así que pues nada, mañana se viene un vídeo súper interesante de Project Fredbear, que es un juegazo, tío, está muy interesante. Así que mañana no os olvidéis de veros ese vídeo, porque ha quedado súper bonito. No olvidéis de verlo. Así que pues nada, no tengo nada más que decir, así que voy a mandar un saludo increíble para María Teresa, para Kaki29, para Paper Games, para Darkanus, para Pepinillo, para Manuel BH, para Fernando, para Lightwout, que se pasó un pueblo en el directo que hicimos hace dos días, y para el Brazo G. Muchas gracias para todos, a todos los chicos y chicas. Y era un saludo increíble para mis miembros de corazón, saludos increíbles para Manuel Boni, para U
Hugo López, para Cayetano, para Andrew, para Lunita, para Josep Gamer, para Gato Pro, para Milly Morgan y para Leonardo. Muchas gracias para todos vosotros, chicos y chicas. Y por cierto, si vuestro nombre no sale entero en esta imagen que estáis viendo en la pantalla, es porque por algún motivo YouTube ha actualizado lo de los miembros y ahora no me deja poner los nombres entero. Pero bueno, que os voy a poner una gran parte de vuestro nombre y que se entiende. Si os molesta mucho, me lo decís en los comentarios y lo puedo arreglar, ¿vale? Así que, pero si no os molesta, pues lo dejo así, ¿vale, chicos? Y ahora saludico para mis miembros de Tier 2 que están apareciendo aquí en pantalla. Muchísimos saludicos también para todos vosotros y muchas gracias a los que sois miembros de Tier 1 que estáis ahí en las sombras, como Michael Afton, apoyando al canal como unos buenos krakens. Así que, pues nada, mis broilers, no tengo nada más que decir. Espero que os haya encantado este vídeo de noticias. Yo, la verdad, estoy súper, pero súper hypeado por Security Breach. De verdad, voy a hacer 80 directos y 80 vídeos. Vamos a hacer todos los easter eggs y curiosidades de ese juego. De verdad, ese juego lo voy a exprimir como si fuese la única naranja que queda en el mundo, porque va a ser un juegazo que es que hasta que no haga todo lo que pueda hacer con ese juego, yo no voy a quedar tranquilo. O sea, el hype se me va a agotar cuando ya no tenga nada más que rascar de ahí. O sea, es el juego que más hype tengo y he tenido en la historia de FNAF. O sea, he tenido más hype, estoy teniendo más hype por Security Breach que por cualquier otro juego, porque tiene una pinta extraordinaria. Así que pues nada, solo nos queda esperar hasta fin de año que salga el juego. Ya estamos en agosto, así que tampoco nos queda mucho, chicos. Yo creo que en 3 meses probablemente ya tengamos el juego y dentro de poco tendremos el tráiler, ya que tampoco falta mucho para finales de año. Así que pues nada, chicos, no tengo nada más que decir. Si esto lo he subido hace poco, probablemente esté en Twitch. Estamos jugando un poco a un juego que no me acuerdo cómo se llama, pero que se está haciendo muy popular y me lo he comprado, que está muy chulo. Es como de un Battle Royale de monigotes, súper chulo. Echar un vistazo a mi Twitch, que está en la descripción. Seguidme para que os avise cuando hago directo, que vamos a estar ahí jugando. Si puedo jugar con los del chat, jugaré con los del chat. Así que pues nada, ya sabéis, en la descripción tenéis mis redes sociales, donde me podéis hablar, respondo por Instagram y por Amino. Tenéis mi canal secundario, tenéis mi Twitch, tenéis mi Twitter, mi Discord, código GG-Games87 al tener Fortnite. Tenéis mi tienda de merchandising oficial en la descripción, que estáis comprando mucho y le he bajado sobre todo los precios a un montón de cosas. Y pues nada, me dejo de enrollar, no tengo nada más que decir. Un saludo increíble para las personas que están apareciendo en pantalla. Si tenéis Amazon Prime, os podéis suscribir totalmente gratis con Twitch Prime en mi canal de Twitch, que está en la descripción, para poder aparecer al final de los vídeos como estas personas. Así que pues nada, muchas gracias para todos vosotros, gracias por suscribiros con Twitch Prime y no tengo nada más que decir. Espero os hayan gustado estas nuevas noticias de FNAF. Ya sabéis que me encanta hacer estos vídeos para manteneros informados, así que no tengo nada más que decir. Nos vemos en el próximo vídeo de Five Nights at Freddy's. ¡Adeu!